De las cuatro naciones, cómo están? Sean bienvenidos a este martes de video aquí en Jugo de Cactus y el día de hoy, como ya lo leyeron en el título, algunos vamos a hablar de los eventos canónicos, los más importantes eventos canónicos que hay dentro del universo Avatar. Bueno. Me voy a enfocar más en la leyenda de Angie y en la leyenda de Corra, no les voy a mentir, pero vaya, vamos a hablar de los eventos canónicos más importantes del universo Avatar. ¡Qué refrescante! Ahora, una vez pasado el intro, Banda, tenemos que hablar sobre la situación de lo que un evento canónico importante es. Creo que todos los que vimos las de Spider-Man a través del Spider-Verse o Spider-Man across the Spider-Verse, para los que les encanta mamar con el inglés, ya entendemos más o menos a la perfección lo que evento canónico es. Y de hecho a partir de esa película pues la gente empezó con el mame de los eventos canónicos. Así que no creo necesario explicar lo que evento canónico importante, perdón, lo que evento canónico es, pero sí es necesario explicar lo que un evento canónico importante es porque, como bien dice en la película y como bien dice la definición, un evento canónico es aquel acontecimiento dentro de la narrativa de una historia que hace que la historia ocurra como se supone debía de ocurrir. Pero un evento canónico importante es aquel acontecimiento que, si lo cambias, afectaría completamente a la historia, pero mientras la historia seguiría ocurriendo. Yo sé que suena me medio confuso, pero ahorita lo voy a explicar con un ejemplo. La leyenda de Ang: todos sabemos que el evento canónico importante, o bueno, en la leyenda de Ang, todos sabemos que el evento canónico que hace que la historia ocurra es Ang quedándose congelado en el hielo. Pero aunque ese es el evento canónico que hace que la historia ocurra, no es un evento canónico importante. Porque de no haber ocurrido, no habríamos tenido la historia. Entonces, es un evento canónico que nos da la historia, sí. Pero no es el evento canónico que hace que la historia ocurra. O bueno, que la historia avance. Hace que la historia exista, pero no hace que la historia avance. Esa es la diferencia. Por ende, si bien lo de Ang quedándose congelado en el hielo es un evento canónico, no es el evento canónico más importante de la leyenda de Ang. Porque de nuevo, si no existiera Ang congelándose en el hielo, no existiría la leyenda de Ang. En cambio, si ya tuviéramos la leyenda de Ang y cambiáramos el evento canónico importante de la leyenda de Ang, entonces seguiríamos teniendo la leyenda de Ang, pero en una realidad y en un universo completamente alterno y distinto. En cambio, si no hacemos que Ang se congele, ya todos sabemos de común acuerdo que lo más lógico habría sido que Ang fuera asesinado en el día del genocidio por ende la leyenda de Ang no ocurriría. Así que para mi banda el evento canónico importante de la leyenda de Ang es el secuestro de Apa. Puede que para algunas personas esto sea lo más obvio del mundo, pero francamente yo no había notado esta situación hasta que hice el video teoría de si Apa no hubiera sido secuestrado, porque me di cuenta cuántos puntos importantes para la trama, el desarrollo de los personajes y el desarrollo de la historia de la leyenda de Ang convergen en este simple acontecimiento que es más evento canónico que ni el de Ang quedándose en el hielo. Porque si no hubieran secuestrado a Apa, la historia ocurriría de todas maneras. Ang seguiría siendo el avatar, la, la guerra contra la el... verdad Todo lo que dije en el video que subí de ese pedo, vayan a verlo cuando termine este video, ocurriría, pero ocurriría de una manera tan distinta, tan cambiante, que la historia tomaría un rumbo completamente diferente. El secuestro de Apa es el evento canónico por excelencia, porque sin el secuestro de Apa no tendríamos a Azula conquistando Basingse. No tendríamos la relación de Soka y Suki. Porque nunca se reencontrarían en el paso de la serpiente. Nunca tendrían que entrar a Basinse a pie. Por ende, nunca se enterarían de lo del taladro hasta que ya fuera muy tarde. Entre comillas. No pasaría lo de Long Porque llegarían inmediatamente con el rey tierra. Le explicarían lo de la guerra. Le mostrarían el mundo en APA. No ocurriría lo del de rescate del padre de Soka. Porque la invasión nunca sería descubierta por Azula. Porque el rey tierra nunca se lo diría. Porque Azula nunca se disfrazaría de guerrera Kiyoshi. Suko nunca tendría su redención inicial que lo prepara para su redención final. Y muchos acontecimientos más serían absolutamente cambiados sin el secuestro de APA. Así que de todos los eventos canónicos medianos o chicos o grandes que podemos encontrar dentro de la leyenda de ANG, en definitiva y de manera indiscutible el más importante de ellos es el secuestro de APA. Ese es el evento canónico por excelencia que en todas las versiones existentes en el multiverso Hipotético de Avatar debe sí o sí ocurrir para que la historia se cumpla. Y no, está cabrón. Créanme que investigar lo de las repercusiones de lo del secuestro de Apa da muchas ramificaciones y te hace darte cuenta de muchas cosas que afectan no solo a los tiempos de Ang, sino incluso hasta los tiempos de Korra. Y pues, ya que estamos hablando de la leyenda de Korra Banda, tenemos que hablar del evento canónico más importante de la leyenda de Korra, que es el de los portales espirituales. Más importante aún el de dejar abiertos los portales espirituales de por sí desde tiempos del Avatar One ya el tema de los portales espirituales es el evento canónico por excelencia porque pues si no cerraba los portales One no se convertía en el Avatar no se convertía en el puente entre humanos y espíritus no formaba el mundo la idea del Avatar como el mayor salvador protector figura política pública etcétera etcétera y pues ninguna de las historias ocurrirían entonces similar al tema que han quedándose en el hielo el que One se enfrente a Batu y abra y y cierre los portales es el evento canónico que hace que el universo Avatar exista, pero no es el más importante de la leyenda de Korra. El más importante de la leyenda de Korra es el de dejar los portales espirituales abiertos. Empezando por el hecho de que abrir los portales le permitió a Korra recuperar su conexión con Raba y su fusión espiritual. Ese tema ya lo he explicado muchas veces en este canal. El por qué también es el evento canónico por excelencia es porque sin abrir los portales espirituales, Zahir nunca habría ganado el aire control, nunca habría escapado de la prisión, el Loto Rojo no se habría liberado, no habría ocurrido la batalla del Templo Aire del Norte, Bolín nunca hubiera descubierto que es Maestro Lava, Korra nunca hubiera sido envenenada con metal, Kubira nunca hubiera subido al poder. Porque no habrían matado a la Reina Tierra. La Reina Tierra hubiese seguido con sus desmadres, pero no se habría levantado Cubira en armas y en su expansión cuasi fascista por el Reino Tierra. Por lo mismo, Korra nunca habría tenido la necesidad de expandir su potencial como avatar. No se habría reencontrado con Tov. No habría aprendido Metal Control porque no habría sentido de viajar al mundo para encontrar a más maestros. Aire. Lo que habría hecho que la nación del aire hubiera seguido muy familiar y hubiera quedado muy reducida. Probablemente Tenzin habría seguido siendo el señor sexo de Avatar y Jinora nunca hubiera conocido a Kai, nunca se habrían reencontrado con los bisontes voladores y más acontecimientos que, yéndolos e investigándolos, se hubieran seguido escalando y escalando y escalando y afectarían por completo a la historia de la leyenda de Korra. Ergo, el evento canónico más importante de la leyenda de Corra es el de cerrar los portales espirituales. En serio, créanme cuando les digo que hay muchos microeventos, yo así los voy a llamar, canónicos en el universo avatar, tanto en los libros como en los cómics, pero en el video del día de hoy quise concentrarme más en los de las series por tres sencillas razones. La primera, mayoritariamente las personas del fandom conocen más las series que el universo expandido, y la segunda es que si bien los eventos canónicos, por ejemplo de Kuruk, eso de haber viajado al mundo espiritual de la manera en la que lo hizo, o el poema que recita Kiyoshi, o o, por ejemplo, Jung jugando Paishou, o Yang Chen encontrándose a que en el reino en las tribus Agua. Hay varios eventos canónicos que hacen que la historia avance, sí, pero creo que los más importantes y los que afectan bien cabrón a la historia, sobre todo a la historia de las series, son estos dos que mencioné en el video del día de hoy. Y si tuviera que puntearlos o puntuarlos ya que estamos aquí, yo diría que en definitiva, en primer lugar tenemos el secuestro de APA, ese es el evento canónico por excelencias, es yo hasta me atrevería a decir el evento canónico del universo Avatar, así se las pongo. En segundo lugar pondría lo de los portales, tanto lo de Wan como lo de Corra, y en tercer lugar ya a partir de ahí me iría con los demás eventos canónicos que ocurren dentro del universo Avatar. Obviamente, en este video no me iba a poner a enlistar todos los eventos canónicos, porque como dije, son bastantitos. Pero sí quise hablar de los que para mí son estos dos los más importantes. Así que, bueno, banda, espero este video les haya gustado y les haya entretenido. Hablando pues de los eventos canónicos, quiero que ustedes me dejen en los comentarios cuáles son sus eventos canónicos, no los de sus vidas. No quiero que liberen sus traumas en los comentarios. No estamos aquí para eso. Me encantaría ayudarlos y escucharlos, pero no estamos aquí para eso. No, quiero que me dejen lo que para ustedes son los eventos canónicos más importantes dentro del universo Avatar o oh, si están de acuerdo conmigo y creen que los eventos canónicos que mencioné aquí son en efecto los más importantes. Y pues de paso ya que los mandé a los comentarios, ¿verdad? Pues apóyenme suscribiéndose a este canal porque ya chequé las métricas y hay varias personas no suscritas viendo los videos y pues de paso pues suscríbanse ya que estamos aquí Activen la campanita de las notificaciones Lleguemos a la meta de los 100 mil Suscriptores y hagamos que Jugo de Cactus Se gane la placa De plata de Youtube Que ya lo decidí, la voy a poner justo ahí Al ladito del cactus Así que cuando tengamos la plaquita Pues la pondremos ahí, así que apóyenme Con esa meta nueva en el canal Suscribiéndose, compartiendo, dándole like Y todas esas cosas de video De Youtube, yo me despido Esperando que se cuiden mucho que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.